Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. Hola mis amores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Pues yo ya terminé mi rutina de ejercicio. Hoy no hice mucho, solamente una hora. Es todo, me voy a la casa para darme un baño y luego irme a la chamba. Así que vamos con toda la actitud. Bueno, pues yo ya ando aquí en unas oficinas, ustedes ya me han visto muchas veces aquí. Ahorita me voy a apurar de voladita, ya se acaban de ir los chicos. O no llegué tan temprano porque como es temporada de invierno, mis amores, pues está bien oscuro. Cuando llegaba a las 5:30 o 6, está demasiado oscuro. Así que llegué a las 7:30, voy a apurarme y me voy a otra casa que tengo el día de hoy. Tenía dos casas y estas oficinas, pero yo creo que voy a cancelar una casa, mis amores, porque la verdad es que no quiero terminar agotada, porque sí es mucha friega para mí sola y pues mejor me la llevo tranquila. Voy a apurarme a hacer estas oficinas. Me gusta cuando los muchachos están aquí porque cuando está muy solo y oscuro, allá está muy grande y a veces siento que de repente vaya allá en la entrada, hay como un hueco y digo, no se vaya a meter un animalejo y me dé un susto. Así que, pues bueno, voy a apurarme ya después para irme a la otra casa que tengo el día de hoy y espero en Dios que pueda salir hoy temprano, mis amores, porque tengo un tiradero allá en la casa. Mi casa está hecha un desastre. Pero bueno, vamos a echarle todos los kilos y al ratito le sigo grabando. Vamos que vamos. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting. Bueno, pues yo ahorita ya salí de trabajar. Muy buenas tardes, ni le saludé, dice mi mamá, como los meros burros. Pero es que luego siento que le saludo todo el tiempo, en la mañana, cada que enciendo la cámara siento que le saludo. Y quizás podría ser molesto para algunas personas. Ay, disculpen la tembladera, pero pues cuando uno va manejando, se mueven las cosas. Pues sí, voy a pasar aquí a la Home Depot porque estoy desde cuando que paso y luego ya salgo bien cansada, bien fastidiada de trabajar y ya no paso. Y de verdad necesito pasar a agarrar una caja, es una caja de plástico, un contenedor de plástico, el más grande que tienen ahí en la Home Depot, que creo es de 70 galones, quizás, no sé, ahí a lo mejor les dejo la foto, pero son contenedores especiales para guardar toda la decoración de Navidad que ya no le, sí, que uno va a poner en para el otro año. Así que pues voy a pasar a comprar uno porque los que tengo están muy pequeños y ahorita tengo bastante decoración ahí en el suelo. Ya tiene unas dos
semanas que está ahí en el suelo y no quiero nada más irla a aventar ahí a la casita. Yo le digo que a la casita, pero es un storage. Y pues por eso, por esa razón voy a pasar, mis amores, porque ya este sábado es Navidad y necesito empezar a limpiar la casa de nuevo para tenerla ya bien limpia. Y aunque nosotros no vamos a pasar Navidad ahí en la casa, no les había comentado, creo, no vamos a pasar Navidad ahí en la casa. Nos invitó mi amiga y sobrina, bueno, el sobrino de mi esposo. El caso es que la vamos a ir a pasar con ellos. De hecho, no va a ser en su casa de ella, va a ser en la casa de su mamá. Y pues allá vamos a estar, no sé cuántas familias seamos, quizás somos unas 4 o 5 familias. Pero bueno, mis hijas están bien contentas porque pues ellas, cuando van a estar con sus primas, como son las únicas primas que viven aquí en donde nosotros vivimos, en el mismo estado, pues ellas se ponen bien contentas. Así que pues sí, mis amores, ya llevábamos 2 años pasándonos Navidad con Anita y con otras personas, pero en esta ocasión, ahora sí, Anita anda en Europa, mis amores. Anda, se fue a Italia y de Italia a París, o al revés, no sé, pero de qué anda en Europa, anda en Europa la chamaquita con su familia. Pues a nosotros nos da mucho gusto. Pero bueno, ya al ratito les sigo grabando, porque miren, hay tráfico, un poco de tráfico. Lo bueno que no ando tan lejos de mi casa. Pero bueno, al ratito nos vemos. Esta es la que necesito. ¿Qué? $34. Este es el de ya salí de la chamba. Es temprano ahí, no, es temprano aún. No miren mi tiradero porque traigo un desastre. Traigo un completo desastre aquí en la Ven. Tenis, ropa, mochila del gym, mi lonchera, unos regalos que me han hecho, unas cosas que me han regalado, chamarras, de todo. Traigo un tilichero aquí. En vez de hacer tesoros en la basura, es tesoros en la Ven. Pero pues sí, ya salí de chambear. Me voy a ir para la casa, pero voy a pasar a la tienda a comprar algo para comer. Mi esposo me dijo que mi Karen va a hacer una tinga de pollo, que ya puso a hervir el pollo. Pero
Voy a pasar a la tienda de todos modos porque no hemos tenido tiempo ni mi esposo ni yo. Y si hemos tenido tiempo, mis amores, no hemos querido salir porque hace bastante frío. Me estaba comentando mi cliente ahorita que llegó y también mi esposo ayer que esta semana va a ser bastante frío. Y pues sí, así que voy a pasar aquí a la Food Depot a comprar unas cosillas y ya de ahí voy también ahí a la tienda de Publix. Y pues ya, tengo que pasar al banco también. Ay, Dios. Pero bueno, no hay que quejarnos. Ya me iba a quejar, se cancela todo. No más quejas. Ahorita nos vemos. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. Had the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been wondering if you were close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year is just gonna be you and me. Bueno, mis amores, pues yo voy de nuevo para... Bueno, no voy. Ya estoy en camino, ya voy llegando de hecho. Ya no les grabé hace rato ahí en mi casa. En la casa no ha habido mucho movimiento, solamente llegué de trabajar. Y me cambié la ropa.
Y estuve ahí limpiando un poquito la cocina, mis amores. Y llegó mi esposo. Hicimos rapidito de comer. Hicimos unas quesadillas de queso. Ahí había un caldo de pollo que Karen hizo. Y fue lo que comió Dani, caldito de pollo con tostaditas. Y nosotros comimos quesadillas y también atún con mayonesa. Así como hemos estado de ocupados, mi esposo y yo, mis amores, pues la verdad es que... Y también mi Karen, porque mi Karen, no sé si ya les había comentado que entró a trabajar ahí a Starbucks. Y pues ella durante las vacaciones está aprovechando para trabajar más. Y pues ahora sí que todo mundo ahí trabajando en casita. Entonces pues en la mañana mi Karencita me ayuda a cuidar a sus hermanos mientras yo me voy a trabajar. Pues en realidad ya no les cuida, así que les diré. De que digan, tiene que andar batallando y cuidándolos. Pues ustedes ya saben que Valeria pues ya está grande, Joanita también. Pero o sea, echándoles un ojito a sus hermanos. A mí Dani más que nada. Pues vine aquí a Sam's, mis amores, porque tuve la mala idea de tirar todos los sartenes, los 4 que tenía. Y lo hice a propósito, según yo, que porque me iba a ver presionada, porque estaba que voy a comprar unos sartenes, voy a comprar unos. Los iba a comprar ahí en Home Goods, pero a mi esposo, que él es el que cocina más ahí en casa, le gustó mucho más cómo salió de calidad los sartenes de aquí de Sam's Club. Entonces, pues según yo que dije, voy a tirarlos porque si no voy a estar mañana y mañana. Así, al no tener sartenes, pues voy a ver como que presionada y voy a ir a comprarlos pronto. Y salió peor porque ni he venido por la falta de tiempo y no tenemos sartenes y hemos estado cocinando en el único chiquitito que tenemos. Porque los que tengo de Princess House, mis amores, esos la verdad están horribles para cocinar. Yo no sé cómo. Yo siempre había usado nada más las ollas para cocinar guisados, pero pues no para cocinar como tipo bisteces, res casi ni comemos. Cosas así que vayan en un sartén de teflón que no se peguen. Y la verdad es que hacer el tocino ahí el otro día lo hice y no, hombre, feo que se pegó, ya lo vieron ustedes. Pero bueno, ya llegué aquí a Sam's, así que voy a aprovechar, mis amores. Y ahorita les grabo. Está lleno, está hasta el tope. Showing me all of your best while I'm giving you what I got left. I got
no tienen, pero nada, ni una triste canasta de huevos, mis amores, nada. El otro día vino mi esposo y tampoco tenía nada de huevos. Ahorita me dijo que preguntara, no sé si desde ese día no tienen o si se terminan temprano o qué onda, pero muchas cosas, está todo vacío. No sé qué onda, quizás porque ya es tarde. Ya van a ser las 6 de la tarde ahorita. Quizás por eso, pero ahorita vamos a investigar. Bueno, pues yo ya llegué hace ratito, pero me subí a cambiar porque afuera hace demasiado frío y aquí pues no aguanto andar con ropa de mezclilla y blusa de estambre y todo eso. Y aparte mi top abajo. Entonces quiero mostrarles el material porque como allá en la tienda tienen música, mis amores, no puedo grabar mucho por eso del copyright. Pero por si ustedes andan en busca de unos buenos sartenes económicos, compré este que es de 10 libras, de 10, ni porque lo tengo enfrente de mí, de 10 pulgadas, es que dice en inglés 10 inches, entonces estaba pensando, inches. Bueno, este es el de 10, miren, ahorita lo voy a lavar. Pero salen buenísimos porque estos son de grado comercial. Entonces, y aparte, ¿saben por qué me gusta mucho? Porque a mí no me gustan los sartenes de colores. Sí me gusta, pero después pasan de moda y eso es lo que no me gusta, cuando ya pasan de moda. Por ejemplo, cuando estuvieron en color rosita, que yo veía que muchas chicas empezaban a tener todo en su cocina de color rosa, como que de repente, no se crean, me daba así como que la quería yo también tenerlos rosa, pero después dije, va a pasar de moda y qué voy a hacer con tantos utensilios de la cocina color rosa. Entonces este es un color que pues nunca pasa de moda. Me gusta mucho porque cuando a la hora de lavarlos quedan bien brillositos, miren. Este es el de 10, mis amores. Estoy bien contenta porque ya tenemos sartén. Es que de verdad, a veces uno se quiere hacer un huevo y pues aquí somos muchos. Y ese sartencito chiquito nada más es para hacerle sus huevitos a mi Dani en la mañana. Y miren, este ya lo saqué del paquete, ya no se los mostré. Este es el de 12. Iba a comprar el más grande, pero está exageradamente grande y no. A nosotros no nos sirve, está extremadamente grande. ¿Sí estaba, mi amor? Sí, mi amor. ¿Sí? ¿En dónde? En el coche. ¿En el tuyo? Sí. Te dije. Miren, aquí está. Ya te compré tus sartenes, papi. Miren qué bonito brilla. Porque ese chef Adal es exigente, no se crean, ¿eh? Que quería, ¿dónde anda? ¡Un toy! Miren. Y ya tenemos el chiquito. Lo único que a veces mis hijas... Dejen, veo, sí. Y a ver, miren. Cómo los lavan mis hijas y cómo los dejan. Así los dejan. Y yo ya las he regañado y les he dicho cómo lavarlos y no entienden esas niñas. De plano no entienden, mira, tus hijas. Así los dejan. Hola, ¿cómo están? Es que mandé a mi esposa allá a la camioneta porque ahí estaba mi pasaporte. Siempre lo cargo conmigo por si las moscas. Y pues tengo una cita en enero para renovar mi permiso de inmigración. Pero bueno, ese es otro cuento. Ahorita voy a lavar este y van a ver cómo va a quedar de bonito. Y solamente con puro jabón lo lavé el otro día, mira. El otro día con puro jabón y con la fibra quedó bien bonito. Pero sí, lo único que tengo que decirle a las niñas que no lo empiecen a... Dice mi esposo que estoy bien, bien mamalona. Me está haciendo burla desde allá, nada más que no lo miran. Está pero bien esponjada como pancake, miren. No se crean, ahora que estuve faltando al gym, no fui muy constante todos los días. Sí se pierde, o sea, sí... ¿Ah? Sí se pierde, mis amores, la fuerza. Pero tengo que decirle a las chamacas que no me los tallen con la fibra de aquí, que es donde se les acaba y a veces no entienden, mis amores, pero es que
La mera verdad, ya después les haré un story time, que a veces no se los hago de este tema. Desde que yo abrí el canal he querido hablarles sobre este tema, pero le pienso mucho porque no quisiera lastimar a terceras personas, mis amores. Pero yo prefiero no ser tan exigente con mis hijas. Sí soy exigente, pero no tanto como lo fueron mi mamá. No digo mis papás, sino mi mamá conmigo. Creo que la Chofi quiere salir al baño. Ok. Y miren, compré estos. Pero ¿quién cree que se los come? Es bien inteligente Daniel, de verdad. Muchos de ustedes que ya vienen siguiéndome desde hace mucho tiempo saben que mi Dani tiene la, ¿cómo se le llama? La condición, iba a decir la situación. La condición de autismo, mis amores, pero a una señora que conocí ahí en Waffle House, que es cristiana, me estaba comentando que ya no me dirija a Daniel como autista, porque le dije, tengo un niño autista. Me dijo, deja de declarar sobre él y de decretar que tienes un niño autista. No lo llames así. Llámalo por su nombre y por fe, cree que él ya no tiene autismo. Así que, bueno, Daniel es bien abusado y sabe, porque estos salen en un programa que él ve de Dora, entonces sabe que estos son cupcakes. Es bien abusado y le encantan. Entonces, en la mañana, como él es el primero que se levanta, se los está robando de ahí, de mi venadito. Y bueno, ensaladas, como no le pregunté a mi esposo, no quería estarle llame, nada más agarré dos, porque mañana es miércoles, y los miércoles él pasa a Sam's. Yo iba los lunes, pero como ahorita he estado trabajando, por eso no voy, mis amores. Luego, pues me gusta comprar el paquete grande, ahí en Sam's, de crutones, porque nos gustan mucho las ensaladas con crutones. No compré muchas cosas, solamente, les quería mostrar, pues la cuestión de los sartenes. Y miren, estos aguacates están bien baratos después de que estaban bien caros. Están a $3.69 por 5 aguacates. Y están grandes. Y luego pues compré los croissants. Estos los cuernitos. Porque nos encantan, mis amores. Y ahorita en tiempo de frío mi esposo se hace su cafecito bien delicioso. Y ahí mete él el cuerno. A mí no me gusta meterlo ahí, pero el otro día me dio una probadita y sabía rico. Pero no me gusta remojar el pan en el café, no me gusta. Mi esposo y su familia tienen esa costumbre y también mi papá. Creo que también mi mamá. Pero bueno, dejen, también les muestro. A ver, hijo, excuse me, miquito. Ya se le cayó esta cosa, mis amores. ¡Papi! ¡Sofi! Me dejan a mi Chofi allá afuera y hace un montón de frío, mire. Pero lo que voy a ver, mis amores, es si, que le estaba yo comentando a mi esposo, quiero ver, son 8 toallas y creo que están en $29, si no mal recuerdo. Lo que quiero ver es que no sean gruesas, porque si son gruesas, ya valió. Ay, no, creo que sí son gruesas. No son gruesas, están perfectas. Es que no me gustan, miren, están súper de buen tamaño. Excelente tamaño. El tamaño y el grosor perfecto. Porque a mí no me gustan. Odio las toallas que están bien pesadas y aparte de pesadas, están súper gruesotas. Las aborrezco. Entonces, me gustan estas. Yo diría que son como tipo hoteles, les diría yo. Pero estas me encantan. Y vienen 8. 2, 4, 6, 8 y $29. Porque ya mis otras toallitas andan dando ya no dan el ancho, ya están bien viejas. Y pues sí, mis amores, entonces voy a apurarme a ordenar todo esto y a darle una limpiada a la cocina a mi gusto y a lavar ese sartén. Y van a ver ahorita cómo va a quedar bonito, solo con puro jabón.
no les íbamos a mostrar. Bueno, no se los iba a mostrar, no porque no quisiera mostrárselos, sino porque ya ven que tengo allá cajas. Me llegaron unas dos cajas de Shein. Les iba a hacer un, ¿cómo se dice? Un haul de Shein, de ropa de invierno. Y ahí está, ahí están unos esmaltes que me mandaron también para una colaboración. Y déjenme meto mi velita y ahorita les sigo grabando porque tiene frío. Es que le limpiamos las patas a la velita. Miren, les estaba comentando que ahí tengo unas cosillas que mostrarles, pero ustedes saben cómo he estado. Ya ni mencionarlo. Me regalaron este telescopio que mi esposo ya armó. Venía en esta caja que está aquí. Que enseño, me dice mi cliente. Es que dice, siempre nos dices que tus hijas son muy inteligentes y que no sé qué tanto, que es para que se eduquen y de repente empiecen a mirar las estrellas y la luna. Bueno, y aquí viene con todos los lentes que nosotros nunca hemos tenido un telescopio y nunca, yo los he visto en la casa de la psiquiatra, bueno, de los señores que son psiquiatras, ellos tienen uno bien padre. Miren, aquí viene todo. Mi esposo apenas estaba leyendo las instrucciones, aquí vienen los lentes y todas las piezas. Todo viene aquí. Las instrucciones, el libro lo dejó allá arriba, ¿verdad, papi? Miren, hasta el control remoto. Yo creo que para prender el mapa. Sí, porque mira, aquí tiene. Bueno, el chiste es que aquí viene todas las chucherías. Me dieron dinero para dos y a Dani le regalaron este tron. Que también pero es para niños de más de 14 años. Mi esposo tiene uno, pero pues bueno. Y todavía no lo abrimos, pero pues ya, muchos ya saben. Yo le dije Tron, papi, y no me dice nada a mi esposo. ¿Por qué no me dices nada? Hasta me di cuenta que no es Tron. ¿Que el Tron? Ya me digo que el Trump, el Donald Trump, es un dron, y siempre le digo un dron, ¿verdad? Y mi esposo que no me dice nada, pues sí, mis amores, es un dron. Ahí voy a usar mi diccionario porque no sé pronunciar. Y ¿qué más les iba a decir? Les iba a decir otra cosita, mi amor. No les he mostrado mis regalos de Navidad, mis amores. En realidad, a mí casi siempre me dieron esta. Pero yo no sé. Me está dando risa porque, bueno, esta, de hecho, les hice un short. No un short de estos, un short, un video, un corto. Me estaba dando risa porque, bueno, venía con sus papelitos aquí, esos que viene, y venía esto, esta botella. Pero yo creo que el viejito, bueno, el señor que me la regaló, yo creo que cuando la estaba empacando se le antojó y le di un llegue, porque miren, la sentí, no sé, miren, si de repente se derramó, no estaba bien cerrada, o como les digo, o la señora, la viejita le dio un llegue y debía de haber dicho, ah, chihuahua, sí le di un buen, porque miren, hasta dónde se mira, ya se ve que está usada, le ha de haber dado su piquetito la señora, la clienta. Ese mi esposo, pues ya se ve comenzada. Pero miren, venía con sus papelitos. Venía así y se veía nada más lo de arriba. Entonces como lo estoy sacando, me di cuenta que ya estaba empezada. Ya le dieron su lleguecillo. Y luego pues venía esta servilletita. Dice aquí, fíjense que dicen que 100% algodón de, ¿qué? De hormiga. Toalla para té. Algodón de hormiga, dice mi esposo. Y y venía también esta cremita. Y pues me dio un chequecito. Un cheque, mis amores. No fue mucho dinero, pero no importa. Aunque nada más me haya, pues para qué lo menciono, ¿verdad? Se cancela todo. Aunque nada más me haya dado esto, aunque nada más me haya dado una tarjetita, todo se agradece. Luego el otro día ya les iba a enseñar. Este fue desde la semana pasada. Estaba bien hermoso, pero miren, ahorita ya
También, esta fue de mi querida abogada. Y como yo sé que ella mira mis videos, pues no quiero que se vaya a sentir. Pero pues imagínense, ha habido muchas personas que me han dado mis regalos y no se los había mostrado por falta de tiempo. Este está bien bonito, todavía tiene algunas que están bien bonitas. Estas se llaman, creo, crisantenas, si no mal recuerdo. O crisantemas, corríjanme. Crisantemas creo. Y están bien bonitas, bien bonito el arreglo. Y también pues me dio un cheque. Y con billuyo. Ahora sí que este año el puro billuyo, mis amores. Y de hecho acá está su tarjeta de ella que me dio. Miren, aquí la traigo todavía. Se supone que ya la debería de tener ahí en el arreglo. Y miren, para que vean que no les miento, porque me gusta juntar todo lo que voy juntando. Aquí dice, miren, aquí está el puro billuyo. Aquí está, y esta es la que ella me regaló. Y por ahí están más que me han regalado, mis amores, pero bendito sea Dios, esta es la época del año que más me gusta, es mi favorita, porque por allá está también otra tarjeta, varias tarjetas, porque es la que ahora sí que nos da nuestro regalito. Yo estoy segura que ahora que regrese Doñana, no le van a dar ni agua, pues porque no estuvo aquí, pero maybe si le tengan ahí sus regalitos también, ¿verdad? Pero bueno, mis amores, yo creo, no sé si voy a terminar el vlog hasta aquí, o si la mera verdad ni he checado la línea del tiempo, cuánto he grabado, no sé, yo casi no lo checo. Pero bueno, por si ya no les grabo nada, pues quiero despedirme, quiero darles las gracias por apoyarnos, por su paciencia, porque yo sé que no les he estado subiendo muchos videos, pero ustedes ya saben por qué. Así que me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video, mis amores. Vamos que vamos, suscríbanse, denle like y compartan. Que sabe la rutina, ¿no? Están limpiando sus patitas.